Hola YouTube, ya regresamos. Toda la gente que es nueva en el canal, si no se han suscrito, suscríbanse por favor. Y todos los que son ya suscriptores y regresaron, gracias por regresar. Ahora estamos en Sansons Peak, vía Mishimukwa Loop Trail. Y cuando estemos allá vamos a hacer el Tri Peak también. Y este sendero es calificado como mediano. Y es de 6.8 millas con 1,692 pies de desnivel. Y hay mucho que ver en este sendero y hay mucho viento ahorita. Es por eso la razón que estamos ahorita en el carro. Y como siempre, vamos a seguir recogiendo basura para tener el planeta limpio. Bien. Hay que comenzar la caminata y a ver qué pasa. Estamos al principio de la caminata. Hay estacionamiento gratis, pero sí se puede llenar durante el fin de semana. También hay baños, basureros y un rótulo con un mapa del área. Sandstone Peak es una destinación popular y es de una milla y media de distancia desde el comienzo de la caminata. El camino te lleva directamente al peak y es más empinado en comparación al camino largo. Ah, mira nomás qué hermosas están las flores. Aquí llegamos a la primera división. Vamos a tomar la derecha, pero si están interesados ir directamente a Sandstone Peak, se toma la izquierda. Nosotros venimos entre semana, es un miércoles, no hay mucha gente, pero si vienen durante el fin de semana, va a estar más lleno, especialmente si vienen para hacer Sandstone Peak. A este punto vamos a seguir adelante. Durante esta caminata el terreno va a cambiar bastante. Al comienzo el sendero tiene paisajes bonitos y las flores están bien hermosas. Todo está verde ahorita porque es el tiempo de primavera. Cuando vengan en camino para acá, tienen que dar la vuelta a donde está el restaurante Neptune's Net. Si ustedes han visto la película de Fast and the Furious, en esa calle le dan para arriba para subir la montaña, porque si le dan para el otro lado, pues van a acabar en el mar. Miren esa piedra. Se llama Balance Rock o Piedra Equilibrada, obviamente. Hay un camino más adelante si gustan ver la piedra de cerca. En este punto del sendero hay bastantes formaciones de piedra. Aquí encontramos una piedra que parece un luchador de sumo. ¿Lo pueden ver? Este punto tengan cuidado, la bajada está duro y hay muchas piedras y se pueden deslizar. De este punto se puede ver el lugar que se llama Echo Cliff. Es bien popular para la gente que escala las piedras. En este punto vamos a escalar las piedras al lado izquierdo. Inicialmente llegamos a un punto de vista, ya no puede seguir uno. Ahora está fresco, pero hay mucho viento. Antes de visitar este lugar, asegúrense de chequear el clima porque uno nunca sabe. Durante el invierno, sí hemos visto que cae hielo, so hay que estar preparados por si acaso. Como pueden ver, el terreno sí cambió bastante. Ahora ya es como un bosque. Desafortunadamente, los árboles fueron quemados por el incendio del 2018. Creo que se llamaba el Woolsey Fire. Y pues antes estaba bien verde y todo, pero ahora ya no. Y aquí llegamos a Split Rock. Obviamente se llama así por la formación de la piedra. Se puede tomar unas fotos bien bonitas aquí. So aquí llegamos a una mesa de picnic, bien cerquita a Split Rock.
Jaime ha venido a este lugar antes, so él ya sabía que iba a haber esta mesa aquí, pero trajimos lonche para este sendero para disfrutar. Y por lo regular no traemos comida, pero como está más largo, pues iba a ser nuestro date. Ahora regresamos al camino. Y como se puede ver, aquí se encuentra el camino hacia Balance Rock, como mencionamos antes. En este rótulo vamos a tomar la izquierda. Jaime y yo tenemos la costumbre de llevar una bolsa y un guante desechable en nuestras caminatas para poder recoger basura durante la caminata, y lo recomendamos a todos ustedes que están viendo el video. Así que como lo encuentras, así lo dejas, o si se puede, dejarlo mejor. Aquí, estos dos caminos terminan en el mismo lugar. Sigue adelante. Ok, so en esta área el camino es bien marcado, so nomás tienen que seguir adelante y disfrutar toda la naturaleza. En este rótulo seguimos adelante. Durante los fines de semana, esta caminata se puede llenar con mucha gente. So, si acaso llegas y no es estacionamiento, hay más estacionamiento más adelante en la carretera. Ok, aquí llegamos a una división y es totalmente opcional. Vamos a tomar la derecha para visitar a Tri Peaks. Y después de visitar a Tri Peaks, vamos a regresar a este lugar para continuar en el camino principal. El terreno aquí es bien piedroso y está bien seco. A este punto ya podemos notar que los dos ya estamos bien cansados, y si no están bien acondicionados, mejor no hagan el Tri Peak y mejor sigan en el camino regular. Aquí vamos a ir a la derecha. Ok, tengo una curiosidad. ¿Ustedes prefieren un sendero largo o corto? Porque sé que a unos les gustan como los caminos más largos, pero que están más planos. Yo en lo personal prefiero que estén empinados y cortos. Pero quiero saber, ¿qué opinan? Déjenlo en el comentario. Cuando lleguen aquí no hay un camino definido. Pueden tomar cualquier camino, solo que escojan el que no está tan duro, que no tenga tantas piedras flojas, porque se pueden caer o si no se van para abajo. So, en el lugar de Tri Peaks se puede encontrar un marcador que lo puso la Agencia de Estudios Geológicos de los Estados Unidos. Y ya regresamos a la división del camino principal. Vamos a tomar la izquierda para seguir a Sandstone's Peak. Si a este punto ya están cansados, mejor tomen su tiempo para llegar hasta el fin, porque si no, no van a llegar. Aquí vamos a tomar la izquierda. Ok, ya vamos cerca, vamos a llegar al punto de inspiración, pero no es el que conoce todo, el que está en Angeles National Forest. Aquí vamos a tomar una derecha para subir a Inspiration Point y después vamos a regresar al camino principal. Mira nomás todas estas flores, están tan hermosas. Como pueden ver,
Esta caminata no tiene mucha sombra, so tienen que estar bien preparados y traer una cachucha y crema del sol. Es buena costumbre tener esas cosas en su mochila, de todos modos, para estar bien preparados. Aquí puedes seguir adelante o tomar este camino a la derecha. Los dos llegan al mismo lugar. Hoy vamos a tomar la derecha. Ok, so en este punto se puede ver tres caminos. El del medio va hacia el estacionamiento y la derecha, donde parece como escaleras, llega a Sandstone Peak. El de la izquierda regresa hacia Tri Peaks, donde estábamos, so vamos a tomar la derecha. So, si no lo sabían, Sandstone Peak tienen otro nombre. También se puede llamar Mount Allen. Y esta cima es la más alta de todas las montañas en Santa Mónica. Acabamos de disfrutar la cima y todo el paisaje. So aquí vamos a regresar al estacionamiento. Vamos a tomar el camino del medio. En este punto ya recorrimos mucho del sendero. Hay que conservar el agua o traer suficiente para esta caminata. Aquí el camino está bien definido, uno no se va a perder bien fácil, so va a llegar directamente al estacionamiento. Y esta caminata está bien bonita si vienen durante la puesta del sol. Tienen que asegurarse que tengan suficiente tiempo para terminar porque no quieren quedarse aquí en la noche. Ya mero llegamos. Y no se les olvide tirar la basura. Si se la quieren llevar, pues se las pueden llevar, pero pues no se la lleven. Cuando lleguen a este rótulo, esta es la primera división que encontramos. Cuando lleguen aquí, toman una derecha y los va a llevar directamente al estacionamiento. Hola, Itu. Ya terminamos después de casi 7 millas y 6 horas y media después. Llegamos al fin y sí está bonito arriba. Sí. Todo el paisaje de todos los lugares está bien bonito. Se puede ver el mar, las montañas o al otro lado hasta el valle. Se ve bonito, pero si no están acostumbrados a andar en caminatas así que se van a tardar un buen rato, mejor agarren condición antes de venir, o si no, vengan bien despacio porque se van a tardar un buen rato. Yeah. Si no quieren irse al lado largo, se pueden ir corto. Pero el largo sí estuvo bonito, sí, porque sí. Había mucho que ver y pueden llevar su comida para ir descansando un buen rato, tomar su break y pues tomar el día en naturaleza. Está bien bonito. Así es. Pero como siempre, se las recomendamos y si no se han suscrito, suscríbanse. Y si ya, pues muchas gracias. Y dejen un comentario de una caminata que quieran ver antes de tratarla. Y nosotros lo trataremos de hacer. Y dejen un like y como siempre, nos vemos en la siguiente. Adiós.